Un amparo podría ser presentado por el sistema penitenciario y la Comisión de Relatores contra la Tortura, esto con el fin que un juez competente ordene al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a que realice la vacunación contra el coronavirus COVID-19 a todos los privados de libertad, pues consideran que es parte de la población más vulnerable al existir hasta un 400% de hacinamiento en los centros de privación de libertad, según explicó el director Carlos de León. Añadió que en reiteradas ocasiones se ha solicitado al Ministerio de Salud estas acciones, sin embargo la respuesta constante es que los privados de libertad no se encuentran por el momento en las prioridades. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.